Bienvenidos los seguidores de nuestra página deportiva Carisma Deporte Pop 5 en Instagram, Carisma Deporte en Facebook y nuestro canal de YouTube Carisma Deporte 5. Esta tarde tenemos una entrevista con un joven talento de esta ciudad de Puerto Plata, Miguel Ángel Sánchez, del cual vamos a conocer de él. Y ustedes, seguidores, también pueden preguntarle, hacer su pregunta a Miguel Ángel Sánchez, este joven talento del baloncesto que viene subiendo, los jóvenes que vienen subiendo. Un saludo a Jorge Cuato. Jorge, dice Jorge, un joven talento de baloncesto de la Liga Deportiva Miramar. Tremenda actuación de Jorge en el U22. Y entró Miguel Ángel. Vamos a ver para darle entrada. Y le voy a dar entrada a Miguel Ángel. Ahí le di entrada a Miguel Ángel. Dímelo, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? Estamos bien, mira, están entrando los seguidores tuyos ahí, ¿eh? Sí, están entrando ahí. ¿Y usted cómo se siente? Estamos bien, un placer para nosotros poder realizarte esta entrevista y conocer de ti. Gracias por la oportunidad. Miguel Ángel, háblanos de tus inicios en el baloncesto. ¿Cómo fueron esos inicios? Los inicios míos empezaron, bueno, yo jugaba doble deporte. Yo empecé a los 7 años a jugar pelota y empecé también a jugar basquetbol. Yo me solté en la cancha y en el play a la misma vez. Jugaba doble deporte. Pero me relacioné más en la pelota en un tiempo, porque estaba a punto de firmar ya con 17 años, 16. ¿Y te gustó más el baloncesto? Me motivó más un 50% porque entendí que esos deportes me ayudaban a mí, en el sentido de que el basquetbol me daba resistencia y la pelota me daba motivación a mí. Ok, ¿y de qué club deportivo tú sales? Yo salgo del CDF, yo empecé a practicar desde que la cancha tenía la barranca, esa que usted sabe, desde ese tiempo empecé, que Boca Chula daba la práctica, y me acuerdo yo. ¿Y en cuál categoría empezaste tú? Yo empecé jugando la categoría mini básquet, después empecé a subir juvenil y este año empecé a jugar pre-superior, U18, U17, así. ¿Y la inspiración tuya en el baloncesto, quiénes fueron? La inspiración mía fue mayormente fue Chris, que hoy en día se convirtió en una NBA. Ok. Porque él siempre cuando venía de la universidad, él siempre nos daba una clínica a nosotros ahí en el CDF, siempre nos hablaba que nunca nos hemos por vencido, porque el baloncesto en la realidad es un deporte bonito como la pelota. ¿Y quiénes te forman a ti como jugador? Ahora mismo quien me está formando ahí en el CDF es Kemba. Okay. Aparte de los entrenamientos míos individuales, que me forma campo. Ok. ¿Y qué te gusta a ti más de baloncesto? ¿Qué te llama más la atención? Bueno, me llama más la atención la inspiración de los jugadores, la motivación y todo cuando necesitamos una pelota o algo por el estilo así. Nunca. Le digo a mi compañero que nunca bajen la cabeza en que fallen una pelota o algo, pero le sí, porque eso es parte del juego, eso falla una pelota. Siempre se mantenga la frente en alto todo el tiempo. Claro que sí. Y en los torneos donde tú has participado, háblame de esa experiencia, ¿cómo te ha ido en esos torneos? Bueno, en Inbey yo jugué un torneo, yo jugué 10 minutos, en esos 10 minutos metí 10 puntos. Aproveché esos 10 minutos que me dieron y nada, jugué bien, defendí, que fue lo más importante, que le gustó, o sea, el equipo. Gracias a Dios me dieron esa oportunidad. ¿Y
¿Algún juego que te haya dolido perder a ti, que tú recuerdes? Un juego que te haya dolido perder. ¿Cuál ha sido ese juego? Yo jugué un torneo en la escuela de un el intercolar. El juego nosotros lo teníamos en el tercer cuarto, como de 15 lo teníamos el juego, al equipo contrario. ¿Qué pasa? Que sucede que yo estoy mando la pelota y le digo yo que calmemos el juego un poquito, porque no podemos perder un bola a lo loco así. Sucede ya que cuando se acaba el tercer cuarto, que llegue el último, empezaron todo el mundo a lo caso. Entonces ahí pedimos el juego. Entonces yo me hacía en Canteporte, de 15 que le llevaban a esa gente de ventaja. No podíamos perder ese juego, así por así, tan fácil. Entonces eso me hace encantó a mí eso. Y un jugador que a ti se te haya hecho difícil defender a la hora de un juego, ¿cuál ha sido ese jugador? ¿Cómo? Un jugador que a ti se te haya hecho difícil defender en un juego. Bueno, uno de los jugadores que se me ha hecho difícil defender en un juego es el compañero mío de CDF, de ahí que se llama Luis, que le dicen chiquito. Ese se me ha hecho difícil defender en varios juegos, me he enfrentado con él. Y el trato con tu compañero, ¿cómo es en el equipo? ¿Cómo es el trato? Yo me llevo bien con todos mis compañeros porque lo más importante es cuando usted tiene respeto de todo. Cuando usted tiene respeto con todos sus compañeros, usted siempre va a caminar por la línea y todo eso. Tu No, mayor relajen, reto. Chechi y todo, pero. Mira, ahí ¿Cómo? están entrando, ahí está Eliezer Flow, viendo tu entrevista también. Sí, ese primo mío ese. Tiene como 2 semanas ya que fue para Estados Unidos ya y yo le dije que se ponga a jugar para allá duro. Para allá la liga se da buena para allá. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en la cancha y cómo tú lo has superado? Bueno, mi mayor reto es que en un tiempo yo no tenía dribbling de nada, absolutamente de nada. Me metía en un juego y a sinceridad, a mí me robaban la pelota así de fácil, me alocaba y todo eso. Entonces, con los consejos que Cris cuando vino aquí y Kemba y todo eso, me dicen, oye, tú eres un jugador que tú no eres chiquito, que tú no eres grande, que eres chiquito, que la posición tuya es uno, armador. Tienes que aprender a aplicar y todo eso. Entonces, con el trabajo de ellos y la dedicación mía, yo poco a poco fui teniendo manejo de balón y todo eso. Me puse a trabajar, a trabajar. Hasta que hoy en día, por lo menos, sé defenderme y todo eso. Y tu mayor logro en el baloncesto, ¿cuál ha sido hasta el momento? Mi mayor logro ha sido que cuando yo quiero irme a una jugada, me sale a mí. O sea, porque yo pienso yo. O sea, va que voy, dicen alguna gente que no se piensa mucho, pero yo localizo el juego, cómo localizo una jugada, ¿sabes? Cómo planificar y todo eso. Tus jugadores favoritos de la NBA y de República Dominicana, ¿cuáles son y por qué me tiene que decir? Bueno, mi jugador favorito de la NBA es Kevin Durant. ¿Qué sucede? Que Kevin Durant siempre me ha gustado de una película que yo vi de, que se llama Los Thunder, que hizo esa película. Entonces, y ahí yo empecé a ver los videos de él y me ha motivado todo eso. Entonces, un jugador que siempre me ha inspirado a llegar a lo más lejos de mi carrera. Y bueno, de jugadores dominicanos, el que más me gusta a mí es Víctor Lee, el capitán de la Selección Nacional Dominicana. Y tu equipo favorito de la NBA y de aquí del patio, República Dominicana. Mi equipo de la NBA es Brooklyn ahora mismo, porque ahí es que están mis jugadores, ahora mismo. Y de Dominicana. ¿Cómo le explico? Hay demasiado equipo que son buenos, ¿sabes? No puedo decir, especificarle que me gusta de que es. Bueno, porque si le digo que me gustan tres, usted va a decir, bueno, pues no era de ninguno, porque acá hay demasiados jugadores buenos. Ok. ¿Y cómo tú te preparas mentalmente antes de un juego? Bueno, yo lo primero que le digo, hablo con los muchachos, le digo calmemos la pelota. Pasemos, cortemos, no nos quedamos frisados ni nada de eso. Y podamos jugar bien, vamos a divertirnos como si fuera un quinteto normal y olvidémonos de Pito, lo primero que le digo.
Eso es lo Y la primordial. de Ok. ¿Y la derrota? ¿Cómo tú la manejas antes de en los juegos? ¿Cómo tú manejas las derrotas? Bueno, hay ocasiones que uno pierde y uno gana, pero la sinceridad cuando uno está dentro de la cancha no es lo que quiere ganar, uno no quiere perder. Pero hay ocasiones que a veces el compañero de nosotros y a veces uno mismo bota el juego así por así. Y hay que aceptar a veces la realidad, porque así como se puede ganar, también se puede perder. ¿Qué cambia a la hora de un juego en ti, en cancha? Bueno, lo que cambia es mi actitud como jugador. Yo cuando estoy jugando, yo me entrego al equipo y trato de dar lo mejor de mí, el 100%, para que el equipo nunca se quede. Cinco palabras que te definan como persona a ti. ¿Cuáles serían esas cinco palabras? Bueno, las cinco palabras serían la humildad, el respeto, valor como persona, la honestidad mía y la sinceridad. Un consejo que tú entiendas, el mejor consejo que te hayan dado en el baloncesto, ¿cuál ha sido ese consejo? El mayor consejo que yo he escuchado es que nunca me ponga con manager, nunca le falte al respeto a mi compañero y nada de eso, porque eso no me conlleva nada grande a mí. Si un jugador, si un manager me come a mí, me dice de todo, yo sentado en la banca o algo porque hizo algo mal, el deber mío es quedarme callado, bajar la cabeza, decirle que sí, que está bien, que para la próxima vamos a hacer lo mejor posible, pero nunca faltarle el respeto, echarle un coño o algo, porque eso no conlleva un jugador a nada bueno ni nada de eso. Si estuviera Dios frente de ti, ¿qué tú le dirías? Yo le diría que me ayude, que siempre me apoye, que en los peores momentos que siempre esté conmigo, en los mejores también. Que cuide de mí y de mi familia. Y a tus padres, si tú lo tuvieras ahora mismo frente de ti, ¿qué palabra tú le dirías a tus padres? A mi padre, a mi mamá, bueno, a mi papá, porque mi papá ya tiene como 19, sí, 19 años ya de muerto, va a cumplir 20. A mi mamá es como mi papá mayormente. Yo le diría a mi mamá que yo no tengo palabras para decirle, expresarle todo lo que yo siento, porque madre, y mi mamá se ha comportado más que eso, que una madre. Yo a mi mamá la amo, sea como sea. Ella sabe que no hay que hablar mucho. De los equipos del baloncesto, están los Mellizos del Sur, están los Eduardo de Baté, Sí. Corre Camino de la Parte Baja, Cotorra de Gustavo y Tazo Suacha, uno de esos equipos que te llaman. ¿Con cuál equipo te irías tú para el superior? ¿Y por qué me tienes que decir? Yo me iría con la parte baja, realmente, y porque que yo entiendo que no porque yo sea de la parte baja, sino porque me inspira a jugar con ese equipo. Ahí yo soy de la parte baja y todo eso. Me inspira a mí algún día poder jugar con ese equipo. O si Dios me da la oportunidad, porque uno tiene que ser sincero, si Dios me da la oportunidad de jugar con cualquiera de su equipo, Ibate, Suachá, La Cotorra o los Mellizos, yo juego con cualquiera. Pero mi mayor deseo es jugar con los Correcaminos de la puerta baja. ¿Tus planes a futuro? ¿Cuáles son tus planes a futuro? No, yo ahora mismo estoy en mis estudios. Ya me quedan 3 meses ya para terminar la escuela ya. Pienso prepararme mentalmente y formar en el deporte de baloncesto. Para seguir hacia adelante con mi carrera y todo eso. Para poder entrar al pre-superior próximo año, si Dios quiere lo permite. ¿Y a quiénes tú le agradeces tu formación de jugador de baloncesto? Primeramente yo le doy la gracia a Dios, después le doy la gracia a mi mamá por el apoyo, y después se la doy a Venado Polanco del CDF, que ese siempre me ha apoyado en todo, siempre me ha dado buenos consejos, me dice por dónde caminar, por dónde, cómo va. O sea, no tengo palabras para expresar, y siempre él me dice a mí, mira, tú eres un jugador excelente, pero trata de mejorar eso, y yo le digo que sí, y todo eso. Yo me llevo de él, todo eso. Por eso él le gusta cómo yo me manejo y todo. Y de aquí en adelante, ¿qué podemos esperar de ti, Miguel Ángel? Bueno, se pueden esperar muchas cosas porque yo estoy practicando bien fuerte. Estoy practicando fuerte, fuerte yo.
se esperan muchas cosas, muchas sorpresas que no bueno decirle ni adelantar ahora, pero se esperan muchas cosas para el pequeño gigante. Ay, lo dijo. Y mensaje a la fanaticada que te sigue. Dale un mensaje a esa fanaticada que te sigue. No, yo a mi fanaticada yo le digo que sigan apoyando y todo eso, porque que así como yo vuelvo y le repito, también se puede ganar, pero también se pierde también. Y uno trata siempre de dar lo mejor en la cancha, porque a veces la gente cree que uno está en la cancha, es fácil, eso no es fácil, eso, en realidad. Cuando, por ejemplo, queda un último cuarto, ya que el juego ya está 130-130, la gente quiere que tú haga lo que ellos piensan, que la meta la pelota así por así, o que haga una jugada que yo, pero eso no es así, eso hay que planificarlo, pensarlo y todo eso, porque es que el baloncesto es demasiado estratégico, eso no es un deporte a lo loco, ¿no? Y mensaje a los jóvenes que quieren llegar lejos y pisar un tabloncillo. ¿Qué tú le dirías? Yo les recomiendo que se fajen de duro, que no sean malcriados. No le falta tener respeto a nadie ni nada de eso, respeten a su padre y que sigan hacia adelante trabajando fuerte y todo eso, sin bajarle nada y sin hacerle caso a nadie. Que trabajen duro para que algún día puedan pisar un tabloncillo. Un mensaje para nuestra página deportiva Carisma Deporte. Le mando un mensaje a toda mi fanaticada y a la fanaticada de Maybe Mateo, de que sigan a la página de Carisma Deporte. O 5 en Instagram y en Facebook también, y en todas las redes sociales. No, de verdad, Miguel Ángel, sigue hacia adelante, agarrado de Dios, va a llegar lejos. Claro, muchas gracias. Estamos puestos para eso. Oh, claro que sí. No, y el baloncesto de aquí superior está caliente. Yo no voy a. Está caliente. Yo nada más estoy así, nada más, porque que mi año viene ahí ya, mi año ya. No, Para yo poder explotar ya. Yo estoy así, trabajando fuerte, nada. y callado, silencioso, ¿verdad? Claro, callado, silencioso, estoy tiempo. No, qué bien, de verdad. Y voy a tirar una bomba yo por aquí, en este live contigo. Hay un jugador que hace su debut el día de mañana. Si ustedes quieren, la pueden poner ahí. No voy a decir nombre. Es confidencial. Averigüen quién es y con quién va a jugar ese jugador en el día de mañana. ¿Con quién va a hacer su debut? No digo más nada. Que Utah ahí, del ensanche Miramar, que entró Ahí ahí. dentro, eso es lo que Velo estoy ahí. viendo. Okay. Ellos saben quiénes son quién es que va a jugar mañana. Ellos saben quién Ellos es. saben. La gran mayoría, que siempre se mantienen activos en las redes sociales y paran siempre activos en el deporte y todo eso. Se mantienen activos con esos jugadores, así, esos refuerzos que vienen. No, claro que sí. Miguel Ángel, despídete de tus seguidores, de los que estuvieron ahí en el live. Ah, yo le doy las gracias por entrar a cada uno de ustedes y gracias por la oportunidad. Primeramente, gracias a Dios por todo. Y nada, seguimos trabajando con Dios mediante. Gracias Está por la bien. oportunidad, mami. No, siempre, siempre. Ya tú sabes, hermano, te me cuida y bendiciones. Claro, igual, bendiciones por usted. Ok, hermano. Gracias.